Hola muchachos, buenas noches. Entonces, como les quería comentar, pues la intención de este momento, de este espacio, es el poder corregir los ejercicios que trabajamos en anteriores clases, pues, y que ustedes deben estar repasando para poder presentar posterior a este repaso, pues una evaluación, examen parcial, en donde muestren que en realidad han podido apropiarse de estos conceptos como tal, relacionados con el conceptos básicos que veníamos de la energía en cuanto a la energía potencial eléctrica, en cuanto al campo eléctrico, en cuanto al potencial eléctrico. Y entonces sobre ello vamos a trabajar. Vamos a irnos a un primer ejercicio que tiene que ver con lo siguiente. Desde el primer ejercicio nos decía o teníamos como enunciado, perdón, yo voy a dejar aquí. De una vez listo, pues ya tenía algunos elementos ya organizados por este lado, entonces pues voy a trabajar con ellos. Entonces, en primera instancia, el ejercicio decía, ¿qué diferencia de potencial se necesita para frenar un electrón que tiene una velocidad inicial de 5 por 10 a la 5 metros sobre segundo? Entonces, si nos damos cuenta en este caso, nos están preguntando por esa diferencia de potencial. Entonces, la diferencia de potencial, yo de una vez la hallé, de primero tengamos en consideración que aquí estamos hablando de una energía cinética, ¿sí? Contrarrestándola con una energía potencial eléctrica. Entonces, en este caso, tenemos el diferencial, una velocidad, un cambio de velocidad de una masa determinada, en este caso la masa del electrón. Pero no nos aparece la masa del electrón, por ello es necesario ir a investigar esa masa del electrón, ¿sí? Que es 9 por 10 a la 11, por 9,11 por 10 a la 31 kilogramos, y de igual forma la carga del electrón es pertinente en este caso, si bien no nos lo dan en el enunciado, ¿sí? En el enunciado no aparece, es muy pertinente que nosotros vayamos a nuestro navegador y busquemos la masa del electrón 9 por 10 a la 11, perdón, que creo que lo tenía yo por acá. Miren acá, el electrón tiene una carga de menos 1,6 por 10 a la 19 y una masa de 9,1 o 9,11 por 10 a la 31 kilogramos. Entonces, bajo este parámetro, aquí yo ya tengo los datos. Entonces, vamos a ver qué necesitamos. Vuelve y juega, recordemos que esto es porque tenemos o porque lo estamos trabajando bajo la energía cinética en primera instancia. Y la otra, porque lo contrastamos con la energía potencial eléctrica. Hacemos una igualación de ellos. ¿Qué sabemos de ello? Ahora, acuérdense, en esto es menos la carga, una de las formulitas que teníamos nosotros enunciadas. Y entonces, ¿qué necesitamos ahora? Nos está diciendo qué diferencia de potencial. La diferencia de potencial es el potencial en B menos el potencial en A, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Este menos Q menos la carga pasa a dividir acá este un medio de la masa por la velocidad final. Si esto es como me comentaba un compañero Luis, me decía, profe, eso es como si fuera la velocidad final menos la velocidad inicial. En efecto, es la velocidad final menos la velocidad inicial, la que ya tenemos. Sino que la velocidad inicial estaba en el infinito, ¿cierto? Y acá al final, pues ya tenemos una velocidad de 5,0 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la masa, sí, 9,11. Tenemos la velocidad, 5 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Tenemos la carga es menos 1,6 por 10 a la 19. Entonces, si vamos y miramos en ese sentido, ¿qué nos quedaría? Vamos a hacer las operaciones. Perdón que yo las había omitido en esta primera parte. Voy a coger la formulita y vamos a reemplazar cada una de ellas y vamos a ver qué en efecto son esos valores. Entonces, la masa la tenemos acá como 9,11 por 10 a la 31 negativo multiplicado por la velocidad es 5 por 10 a la 5 elevado al cuadrado y dividido en este caso, aquí hay un menos, no olvidemos este menos que está acá. El mismo menos, dos veces la carga eléctrica, en este caso el menos 1,6 por 10 a la menos 19. Cierro. Cuando hacemos estas operaciones, pues nos damos cuenta que podemos simplificar las potencias de 10
Ya que aquí nos quedaría 10 a la 31 y aquí nos quedaría 10 a la 10. Entonces, 10 a la 31 y 10 a la 10 me quedaría 10 a la menos 21 y 10 a la menos 21 sobre 10 a la menos 19 por acá. 10 a la menos 21 sobre 10 a la menos 19. Se supone que debo restar los exponentes. En este caso, menos 21 más 19 me da menos 2. Entonces, por aquí creo que queda un 10 a la menos 2. Vamos a ver cómo nos queda esto. Entonces, vamos a ver. Ahora voy a hacer la división. En este caso, menos y menos me da más. Recordemos que aquí hay un menos y por acá también hay un menos, entonces menos y menos me da más. Yo voy a multiplicar el 9.11, lo voy a multiplicar por 25, ya que 5 al cuadrado me da 25, y eso lo voy a dividir entre el doble de 1. El doble de 1.6, perdón, un momentico, por 1.6. Paréntesis, se supone que me queda 71,17. Bueno, 71,1718. Perdón que lo meta acá, pero voy a correr esa cosita que ya me da maluquera verlo tan amontonado. Me queda 71, por aquí está. 71,1718, ¿sí? 75 por 10 a la menos 2, que eso me implicaría que corriera la coma, en este caso, pues eso me implicaría, voltios, que corriera la coma dos unidades hacia la izquierda, entonces una y dos, entonces me quedaría 0,71,17,18. 15, bueno, 75, creo que es acá 75, 75 voltios. Y esta es la respuesta. Cambio de diferencial, de potencial, qué pena el diferencial. ¿Cómo lo tenemos? ¿Qué diferencia de potencial? Pues la diferencia de potencial va a ser 0,71 voltios, ¿sí? Los que se van a generar cuando tenemos estas unidades, cuando tenemos una velocidad de 5 por 10 a la 5 metros sobre segundo, cuando sabemos que nos están hablando de frenar un electrón, ¿cierto? En un espacio en donde su masa es de 9,11 constante y en donde la carga del mismo electrón la tenemos nosotros con menos 1,6 por 10 a la 19. Recordemos que, ¿qué es el diferencial de un voltaje? El diferencial de un voltaje es, en últimas, ese cambio que hay de potencial de una carga positiva a una carga negativa. Por ejemplo, cuando nosotros nos dicen la pila es de 9 voltios, de 12 voltios, lo que estamos referenciando es que ese cambio de ese diferencial entre la carga que sale y la carga que entra a la pila es de 12, de 12 voltios o de 9 voltios, ¿sí? Entonces, recordemos que qué es lo que estamos haciendo nosotros. La diferencia de un potencial de un lugar B a un lugar A. Pensemos que sale de acá y viene hasta acá, ¿sí? Eso es el diferencial de potencial. Pensemos este punto como un punto, perdón, voy a cambiar aquí con esto. Digamos que este es un punto B. Hoy se me olvidó quitarle el hace rato no he trabajado con estas. Entonces, quitémosle esta B. Chao B. Chao B. Y entonces viene acá. Dirigiéndome de B hacia A. ¿Sí? Ese es el diferencial de potencia. Vamos a un segundo ejercicio. Un segundo ejercicio que teníamos nosotros por resolver. ¿Sí? Que la idea es que ustedes ya los hayan mirado. ¿Cuánto trabajo realiza el campo eléctrico para trasladar un protón? Pues miren que aquí ya me están hablando del protón, o sea que muy posiblemente debo ir a buscar la magnitud de la masa y de la carga del protón. En este caso ya la tengo aquí yo referenciada, ya había trabajado con un compañero este ejercicio el día viernes. Entonces el protón, su masa es de 1,67 por 10 a la menos 19. Eso ya lo pueden buscar ustedes en San Google. Entonces, para movernos de un lugar, de una posición A a una posición B o de una posición B a una posición A, y dice así, de un punto con un potencial de
185 voltios a otro punto donde el potencial es de menos 55. Entonces me dice, ¿cuál es el trabajo? Aquí el clave es, ¿cuánto es el trabajo? Entonces recordemos que el trabajo está determinado como la carga multiplicada por el potencial, o la diferencia de potencial en este caso. Pero como tenemos magnitudes de esa diferencia de potencial, yo la voy a buscar por acá, perdón, uy, que tengo otro. Entonces, acá la carga del protón ya la tenemos. Aquí está, 1,67 por 10 a la menos 19. 1,67 por 10 a la menos 19. ¿Qué hacemos? Hacemos el diferencial de las cargas. Entonces, yo cogí acá que una de ellas iba a ser 185 menos del diferencial y la otra me están diciendo que es menos 55 voltios. Pues menos 55, menos y menos, en este caso ese producto me genera un positivo más. Entonces me queda 85 más 55 me da 90, 140, 240 creo, 240. Entonces, ¿qué? 240 joules. O en este sentido, menos 55 menos 185, si es que hubiésemos tomado las magnitudes de forma contraria, pues nos hubiese dado menos 240. ¿Esto qué implica? Que nos dé uno positivo o uno negativo. Que el que tiene mayor potencial en este caso, si evidenciamos, pues es el de 85. 85 va a ser mayor potencial que el de mayor potencia o de menor, mayor energía potencial eléctrica en este caso, con 185, es mucho más que el menos 55. Entonces, por eso es que nos da negativo en este caso. Entonces consideraríamos que es 240 ese potencial, ese trabajo que se debe ejercer sobre el protón para generar ese cambio de potencial. Entonces vamos a dejar hasta ahí, muchachos. La intención es esa, que ustedes vayan valorando cada uno de estos ejercicios. En este caso, pues el ejercicio número 2 que veníamos trabajando nosotros en el libro. Bueno, ya nos hablamos.